Hola, me llamo es Malcolm Ian Cross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. Buenas a todos, soy Brácula, Brácula80, y hoy variamos de los análisis para hacer un vídeo, un gameplay. O sea, voy a echar una partida a juegos que a mí me gustaron de pequeño, o que me resultan interesantes, o que solo es lo que os los quiero mostrar. Yo hoy voy a empezar con un juego que para mí significó mucho en mi infancia, porque fue uno de los primeros juegos que tuve del CPC. No sé si los primeros o no lo sé, pero que es el que más recuerdo, que es el Grisor. Grisor, que es la mítica, es la conversión de la mítica máquina de Contra. Yo ya no me acuerdo, porque esto es un lío, si Grisor es en Europa, Contra es en Japón, o Grisor es en Japón y Contra en Europa. Este juego realizó la conversión no la propia Konami, sino Ocean, la mítica Ocean, pues de Robocop, de Batman the Movie, etc. Y para mí una muy buena conversión de 8 bits. Y aquí me voy a tirar al ruedo. Me voy a arriesgar y voy a decir que para mí es la mejor conversión de 8 bits, pasando por encima de la de MSX, que fue programada, fue un cartucho programada por Konami, si no recuerdo mal. A mí esta versión me gusta mucho más. Decir también una pequeña anécdota que siempre la he contado, la voy a contar una vez más. Me dirán la gente, este tío es una bola de cebolletas. Pues puede ser que sí. Pero es que yo este juego, cuando vino por la NASA y la Nintendo, había un montón de estos de cartuchos de 20 en 1, 30 en 1, realmente eran 7 juegos y después los demás eran hacks o niveles superiores o unas pequeñas modificaciones. Y yo en mi colegio la gente estaba súper emocionada con el Contra, porque el Contra para acá, yo no le conocía, Contra para allá, Contra que no sé qué, Contra que no sé cuál. Y cuando me dejaron ese cartucho digo, coño, si es el Grizo. De ahí el tema de los nombres y tal. Decir que yo solo he jugado esta versión. La máquina recreativa, pues yo qué sé, yo creo que no se llevó ninguna moneda por mi parte, o si se la llevó, pues lo que pasa siempre, las vidas se iban a tomar por saco muy rápido y no volví a echar. Y la versión de Nintendo, si os digo la verdad, tampoco la he probado mucho. Yo solo he jugado a esta de aquí. Hace mucho que no juego. Esto va a ser para ver ¿cómo es el juego? Yo creo que este juego, si os queréis acercar a Aston CPC, es un juego que a día de hoy mantiene su jugabilidad intacta. Es lo que siempre hemos hablado en el canal, que hay juegos, yo por lo menos digo, hay juegos que han pasado bien el tiempo por ellos, aunque gráficamente pues hayan perdido, lógicamente, como todo en esta vida. Pero se mantiene la jugabilidad, que es lo más importante, la jugabilidad. Sin embargo, hay otros juegos que yo reconozco, pues que te pones a jugar ahora y es muy duro, porque todo ha envejecido mal, la dinámica del juego se maneja mal y tal, y entonces se te va a hacer muy duro ahora. Este juego, para una persona que no haya jugado, que no haya probado el Amstrad, pues este juego, yo creo que es un, aunque sea una conversión de máquina recreativa, es un buco insignia de la plataforma.
Decir que si queréis ver un cómo se le pasan completamente el juego, yo os recomiendo a amigos como J. Gonza, MTR 81, Fran, y a Retrojugones me parece que le he visto por ahí un gameplay de este juego entero. No sé si me equivoco, pues nada, pues un saludo a Retrojugones y ya está. Bueno, y con esto vamos a empezar. Decir que en el menú del juego, si aprietas escape, tendremos FX o música in-game. Yo he elegido música in-game. Así que vamos a ver lo que duramos. A ver si supero la marca de Viserma, que le vi probar una vez el juego y era un poco paquete. Un saludo desde aquí, amiguete. Anda, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí, como no hay límite de tiempo, pues puedes hacer lo que es. Mira, me fundió la primera vida por torpe. Hemos triunfado. Sea que voy a quedar como cagancho y la verdad, llegue donde llegue, porque no lo voy a repetir. El gameplay. Hay a veces que la partida es. Esto es como todo. Hay a veces que la partida sale bien, sale mal. A lo mejor son los nervios que me están jugando una mala pasada. Pero bueno. Yo no me le llegué a pasar en su día. Me le llegué a pasar este juego. Pero con cargador. Sí, haciendo trampas. Efectivamente. Decir que te dan vidas extras. No sé cada cuántos puntos, pero vamos, que te las dan. Yo he ido por ahí, a lo mejor 6 o 8 vidas, pues tenía. Y fíjate, con 6 o 8 vidas, no me le llega a pasar. Aquí vemos que perfectamente el juego es muy fiel a la máquina recreativa. Típico modo 0 de Last Stand CPC. ¡Bah! ¡Qué torpe! 16 colores. Y como siempre, pues los píxeles como puños. Nada, decir que si no me llego mucho, pues que lo volveré a intentar. Yo, para mí, la mejor arma, aunque es claro, es la más lenta, pero es la más eficaz, es el láser. Yo he hecho las partidas por diversión y hacer pasarme el juego de cabo a rabo, pues mira, yo me la he hecho de vez en cuando y hasta donde llegue. Me pasa igual que las máquinas recreativas del MAME. Yo hasta donde llegue, hay de juegos que no he visto, que he visto dos niveles y no he visto más. Porque yo, por ejemplo, me gusta mucho el R-Type y, no, y apenas he visto nada del juego, pero me gusta. Aquí cambia la perspectiva a como el juego aquel de Seabots. Aquí sí que va por tiempo y como no lo consigas acabar en el tiempo que eso, pues te come una vida. Hay que tener cuidado porque te empiezan a disparar ahí. Uno dispara y el otro, digamos, que es el de protección. En cuanto disparas al que no dispara, el otro se autodestruye. He ahí el quid de la cuestión. Tener cuidado. Ya está. Bueno. Y que lo dicho, que vamos, que van a ser gameplays para enseñar el videojuego y poco más. Porque ya te digo que a mí el tema de llegar y decir pasarme el juego entero, pues no. Y si os digo la verdad, tengo mejores cosas que hacer que estar aprendiéndome los patrones de un juego y de tal, porque ya eso lleva mucho tiempo. Ya vuelvo a repetir, juego por diversión y ya está. Hasta donde llegue, llego.
Ya. Vaya. Me cago en 10, que no, todavía no he morido. ¡Ah! No, he morido ya. Pues nada. Voy a... ¿Qué queda? Ah, mira. Ah. Iba a poner corazón, corazón, corazón. Puta mariconada, me cago en 10. Vamos. Dios, que me pongo nervioso. Voy a darle. Esta es la buena ya, ¿eh? Esta es la buena. Esta es la... No sé. Esta será la semibuena. Bueno. Lo que si se oye algo de fondo no son mis gases, es que se está preparando una tormenta aquí en Palencia de tres pares de narices. Sea, ha habido una tormenta al copón antes y ahora se está preparando de narices. Bueno, como he dicho antes, el láser, pues vemos, es lo más lento, pero lo más eficaz porque casi de un disparo o dos, pues te les vas cargando. Hostia, casi me da. Vemos aquí, por ejemplo, la portada de la fortaleza, como está súper definida y súper bien. Vamos, esta conversión, chapó, porque como hemos comentado muchas veces en el canal. Muchas veces no tenían ni el código original del juego ni nada. Tenían la máquina, un poquito, unas capturas y decían, ala, hazte la máquina de esto. Y esto tiene muchísimo mérito. No es como que te llegue Konami, Taito o quien sea y te haga la máquina. O sea, te haga la conversión ellos de su propia máquina. Aquí es una empresa exterior que sin tener el código fuente, viendo, jugando un poco a la máquina, pues se tenían que coger y hacer la conversión. Eso, pues es muy meritorio. Ya está. Viendo que los dos de a los lados disparaban, aquí, ahora. Pues ya lo he hecho mal. Ya lo he hecho mal, ya, nada. Joder. Qué puñeta. Nada. Torpeza al poder. Joder, ¿cuántas balas hay que pegarle a este? Me cago en 10. ¿De qué está hecho? ¿De titanio o qué? Ah, por lo menos enseñar. A ver si puedo enseñar el siguiente nivel y si no, pues nada, el vídeo acabaría aquí. Bueno, siguiente nivel. Aquí la clave es según sales. Ahí. No sé si es la buena. Bien, es la buena. Hay que tirar millas porque esto te da bull invencibilidad. Claro, si caemos la perdemos. Hay que tener cuidado. Ya, aquí la he jodido ya. Cago en la puñeta.
que me pongo ahí. Por lo menos para cargarme a ese. Está cayendo una torrencial. Me cago en 10. Ah, pero me ha dado una vida esta. Ah. Bueno, me ha dado una vida esta, como que me ha dado un caramelo de menta. O sea, que nada, de nada. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Es como una especie de... Por lo mismo que hace Viserma. O sea, te he plagiado, tío. Una especie de toma de contacto o así. Y ya, como comento, no van a ser... Vamos a decir el nombre técnico, World Troops. No van a ser eso, no van a ser juegos de cabo a rabo. Algunos sí, porque les he jugado muchas veces y me les paso enteros. Este hace tiempo que no lo jugaba y ya te digo que tiene su dificultad y tal. No es tan difícil como la máquina recreativa, pero tiene su dificultad. Así que nada, un saludo, espero vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido esta iniciativa. Y que lo paséis bien. ¡Hasta luego!